Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanza sobre el manejo del idioma. Ya casi se nos acaba el mes de junio del año 2020 uno de los años más difíciles que yo recuerde en mi vida. Sin embargo, de todas las crisis surgen oportunidades, ¿no? Y aquí la idea es conservar la salud, conservar la vida y continuar para adelante, sirviéndole a la humanidad. Entonces, yo que he leído tanto sobre este tema, aquí la idea es, Seguir manteniendo el distanciamiento social. Si usted tiene que salir, siempre utilice tapabocas, pero que le cubran la nariz y la boca. En lo posible gafas. Y cuidarse mucho. Eh, esos parrandones que están descubriendo donde se reúnen 200, 300 personas. Pues complicado el tema. Ahora, cada quien tiene que ser responsable, ¿no? Porque el problema... Yo creo que eso es como cuando un tipo maneja borracho, ¿no? Porque todavía hay salvajes que manejan borrachos, ¿no? Entonces, el problema no es que el tipo se vaya contra un poste y se accidente y acabe con el carro y que se pegue bien duro. El problema es que muchas veces se lleva por delante a unas personas que no tenían nada que ver con eso, que estaban pasando por accidente por donde iba esta persona. Y entonces le hacen daño a otros. Entonces, una, un, un grupo de 100, 200 o 300 personas que se reúnen a rumbear en un sitio cuando eso no se debe hacer. El problema es que se van a contaminar de este virus. Uno nunca sabe en qué va a desembocar esto. Pero hay otro problema muchísimo más grave y es que llegan a la casa, ni siquiera dicen dónde estaban, a lo mejor dicen que estaban trabajando. Y es ahí donde pueden afectar al papá o a la mamá o a los hermanos o a los abuelos. Y pueden acabar con todo. Ustedes saben que este COVID-19, este virus chino, hoy leía una noticia de el día del perro asado, donde... donde donde en algunas ciudades de la china <laughs> tienen cientos o millares de perros hacinados y entonces eh, todos esos perros los sacrifican y los venden en las famas como si estuvieran vendiendo vacas u ovejas y también venden gatos y como me decía un conferencista que tiene un hermano viviendo en la china en china todo lo que se muevan se lo comen todo. Entonces continúa este tema de... de pasan y pasan los meses, se sigue destruyendo el mundo y los amigos de la China no han producido, que yo sepa, un solo párrafo diciéndole al mundo, hola, qué pena. Se nos fue este virus que a lo mejor estábamos manipulando en un laboratorio en Wuhan. Y entonces sí, lo lamentamos mucho, yo no he leído el primer párrafo que hable de eso. No ha habido ni uno solo. Entonces este virus al 80% de las personas le llega ni siquiera se dan cuenta y no les pasa nada. A algunos les da por ahí una gripita de dos días. A otros les dará de tres, una gripita común y corriente. Y ya quedó inmunizado de por vida. Hay otras personas que sienten unos efectos por el virus y se tienen que cuidar en la casa. Lo mismo que se cuida una gripa, con agua de panelita con limón, ahí acostaditos, eso sí, aislados, porque de pronto va y contagia a los demás. Eso hay literatura que dice que hay que hacer con un enfermo en la casa y la persona luego se recupera. Está ahí cinco días o seis y se recupera. Hay otras personas que se enferman. Entonces ya las tienen que atender es en un hospital. Entonces llegan allá, los médicos saben qué hay que hacer, se aplican las drogas más adecuadas, la persona es, es atendida por médicos porque la persona está enferma, la persona había pagado su seguridad social, que esto es absolutamente fundamental. Porque qué tal que usted se enferme y no tenga afiliación a nada, entonces le tocará, irse para el CISBEN, que también es un servicio que prestan de una manera adecuada y que es bueno, ¿no? Pero eso va a tener unos costos, etcétera. Lo mejor es tener la seguridad. Y esa persona la atienden los médicos y a los ocho días le dicen, bueno, mi corazoncito, váyase para la casa, que su merced ya está bien. Hasta luego. Y la persona sale y se va para la casa y no pasó nada, quedó inmunizada de por vida. Hay. Otro grupo de personas, que es pequeño, pero que de todas maneras es importante. Y es ese grupo de personas, sobre todo los que tienen antecedentes de enfermedades como la diabetes, la obesidad, han tenido problemas cardiovasculares, eh, accidentes cerebrovasculares, han tenido cáncer. Son personas, que tienen las defensas muy bajas, son inmunosuprimidos. Y a esas personas las agarra este virus y les da durísimo. Tan duro que les afecta puede que sea momentáneamente, a veces permanente el hígado, los riñones, el páncreas eh, y muchas veces hasta le quita la vida a la persona. Esos son los pacientes a los que hay que meter a respiradores artificiales, respiradores mecánicos, hay que eh, meterles un tubo para que puedan preservar la vida mientras el cuerpo trata de defenderse muchas veces el cuerpo trata de defenderse y lo que hace es agravar la situación y entonces grave y estas personas infortunadamente un alto porcentaje se mueren entonces hay que cuidarse distanciamiento social utilice ese tapabocas pero como decía un locutor no se ponga el tapabocas en la frente eso es cuando, como cuando uno llega a veces a restaurantes que hay niñas sirviendo la comida con el tapabocas, pero lo tienen en el pescuezo, en el cuello, digamos entonces. O eso es como algunos motociclistas que tienen en la cabeza a Serrín, ya men cada vez se ven menos, que en cambio de llevar el casco en la cabeza abrochado, lo llevan en el antebrazo. Ellos llevan colgado el casco como si fuera una cartera. Iban van conduciendo con una mano y el casco lo llevan colgado a otra. ¿Qué puede ocurrir? Que en algún momento, Dios no lo quiera, un motociclista, un motociclista de estos se accidenta. Y desgraciadamente lo único que le queda bueno es el codo porque ahí llevaba el casco. Pero como les parece que se puede golpear muy fuerte en la cabeza, que es donde está el cerebro... Y por eso es que los cascos son para ponérselos en la cabeza y no en el codo. Porque si uno se da en el codo, pues a lo mejor el codo se le hincha y bueno, a lo mejor se lo enyesan y eh, puede que sé. Sí. Pero sale vivo de ahí. El problema es cuando se da en la cabeza y ahí sí ya no sale vivo de ahí. Y si sale vivo, puede que salga muy mal. Entonces el casco no solo es para ponérselo en la cabeza, sino para abrochar el casco. Porque hay otros que llevan el casco en la cabeza, pero no lo abrochan porque les da pereza. Entonces se presenta el accidente, lo primero que vuela es el casco y detrás del casco va este señor o esta señora. Y, se, y el casco va por un lado y el señor va por otro, entonces se pega en la cabeza contra un andén. Y gravísimo, porque como no llevaba abrochado el casco, por el cualquier impacto, cualquier cosa brusca que ocurra, ese casco sale volando y esta persona se pega contra un andén en la cabeza, que es donde va el cerebro, que es lo que hay que proteger. Y entonces puede que se le abra la cabeza y se le salga todo el acerrín que lleva ahí, o el cerebro, o la masa, la masa encefálica, si es que tiene, porque perdóneme, pero una persona que lleve un casco en el antebrazo, es una persona que no está utilizando el cerebro si es que lo tiene. ¿Y qué tal esos que ahora andan con las motos únicamente en la llanta de atrás? ¿Y qué tal esos que van con una persona que los acompaña, que normalmente es la novia, que también tiene acerrín en la cabeza? Y entonces el tipo se las da de artista y de malabarista en el circo de los hermanos Gasca y después no digan que no le avisamos y este salvaje va en una sola rueda y la pregunta es qué les ocurrirá a este par de personas en caso de que esa moto que va en una sola rueda cuando debería ir en dos se accidente por esta imprudencia de esta persona caerán se pegarán durísimo en las cabezas les saldrá todo el acerrín que llevan ahí y es posible que alguno ni siquiera se levante. Entonces, complicadísimo el tema, complicadísimo el tema. Estas reflexiones están en uno de mis libros que se llama Grandes Líderes le enseñan, Grandes Líderes le enseñan. Como lo digo en mis conferencias, los libros y en las entrevistas que me hacen en medios masivos de comunicación de varios países, en una conferencia o en una empresa nadie sabe más que todos. Uno puede saber más que algunos, pero nadie sabe más que todos. Borges decía que todos son superiores a nosotros en algo y en ese algo les podemos y les debemos aprender. También digo en las conferencias que uno debería trabajar con toda la inteligencia que tiene y con toda la que pueda conseguir prestada, y que al final lo más importante es el resultado. De todas formas, lo único que es verdad es lo que produce resultados. Siempre he pensado que frente a un texto o a un libro o a un escritor o a una conferencia, uno debe actuar como actúa en los supermercados. Coger lo que necesita y dejar lo demás en los mostradores. De este texto, usted deberá coger lo que más le sirve y aplicarlo. Lo ideal es que esta comunicación lleve a la acción. Las ideas nada valen sin la acción. La idea es avanzar sin prisa, pero sin pausa. Es posible que no comparta una idea, pero también es posible que esa idea sea justamente la que estaba esperando y necesitaba otra persona para lanzarse con decisión, con valor, con arrojo, en procura de sus metas. Henry Ford decía, con toda la razón, que tanto si usted cree que puede como si cree que no puede, tiene absolutamente toda la razón. Tanto si usted cree que puede como si cree que no puede, tiene toda la razón. Muchas veces en el camino hacia la consecución de la riqueza, el hombre es el peor enemigo del propio hombre. Hay que tener una poderosa confianza en uno mismo. Algunos dicen que hay que ver para creer. Y yo pienso que hay que creer para poder ver. Usted debe creer que puede y va a poder. Tal vez lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Tal vez a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Y a los complejos. Usted no es más que nadie ni es menos que nadie. Usted vale lo que pesa en oro. Debe pensarlo así y actuar con valor y con decisión. El miedo a... Con muchos sueños, con muchas iniciativas, con muchos proyectos y con muchas vidas. Una historia cuenta que cierto día la peste llegó a un pueblo, y una autoridad salió a recibirla y le preguntó a qué venía. Vengo a matar diez mil personas, explicó la peste. Sin embargo, a los quince días la peste ya iba de salida del pueblo, y la autoridad que la había recibido la recriminó. Usted dijo que venía a matar diez mil personas y ha matado como a cincuenta mil. No, dijo la peste. Yo maté a diez mil. Los otros cuarenta mil se murieron del miedo. Ahora bien, siempre es imperioso pagar el precio en esfuerzo, en tiempo, en dedicación y en estudio. Las cosas que realmente valen la pena en la vida requieren un esfuerzo, se necesita aprender, se necesita seguir ejemplos de personas que han construido fortuna o que han logrado altos niveles de éxito. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar. Esto está, como les digo, en uno de mis libros en Amazon que se llama Líderes que enseñan lecciones para que viva, venda y sirva mejor. Acá yo le he leído... Eh, dos páginas, pero esto tiene como unas doscientas. Hay que verificarlo con Amazon porque yo no sé exactamente cuántas páginas tiene. Pero para mí leer un libro de estos es como hacer un diplomado o como hacer un posgrado y si me afanan de pronto es como hacer dos posgrados porque aquí hay mucho conocimiento. Entonces este informe si lo quieres se lo voy a regalar y también le voy a enviar el link para que entre a los libros que ya están en Amazon. En este momento debe haber unos 20, dependiendo de sus necesidades. Mire a ver a cuál accede. Me lo cuenta. Bueno, eso era todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Los de las motos, por favor, póngase el casco en la cabeza. Porque no quiero que se accidente y se le salga el acerrín. Una persona que lleva un casco en el antebrazo es un irresponsable con su vida y con la vida de su familia y con los suyos. No lo haga. Y uno que vaya manejando en una sola llanta una bicicleta o, un, o una motocicleta es un absoluto irresponsable. Y uno que vaya manejando borracho también es un irresponsable. Entonces cuídense mucho, por favor. Eh, a quien desee escribir un libro y no sepa escribir, ¿nosotros se lo escribimos o se lo llevamos a escribir? Me escribí yo le digo que hay que hacer. Correo electrónico, hotmail.com Mi WhatsApp 322 218 7567. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley martin Un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Los llevo en las oraciones mías, no todos los días, pero una mayor parte de mis oraciones las hago para los oyentes de este programa, Una Voz en el Camino, que dirige el maestro Ley Martín. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.